¡Muy buenas, Travel Fans! En este reportaje veremos algunos de los lagos más impresionantes del Parque Nacional de Aigüestortes. Iremos también a ver el balneario de Caldas de Boí y visitaremos un pueblo fantasma. Hoy en Mirando a W Travels, acompáñame a ver los Pirineos. Bueno, día 3, etapa número 3, hoy hace sol por fin y nada, haremos una excursión desde el Planell de Aigüestortes, que es donde estoy ahora, hacia el Estany Jonc, si no me equivoco, y luego Estany Redó. Y nada, para llegar aquí al Planell de Aigüestortes hemos cogido un transporte en Boí, unos taxis, este es el precio que nos ha costado y nada, empezamos la excursión de hoy. Pues estamos listos, pues tope. Y a partir de aquí, Travel Fans, no sabía lo que iba a disfrutar esta excursión. Yo había estado alguna vez en algún que otro lago de Aigüestortes, pero lo que iba a ver a continuación es impresionante. Bueno, menos cháchara y vamos a verlo, ¿no? ¡Venga, vamos! A lo largo de esta excursión tuve que pasar por muchos puentes que cruzaban riachuelos. Iba a ir siempre acompañado por el sonido del agua. Y esto es provocado por los cientos de ríos que conectan con los lagos que hay aquí. Además, yo fui en inicios de primavera, que es la época del deshielo, y como podéis observar, iba a encontrar agua en abundancia. Bueno, como os he dicho, la idea es llegar al Estany Redó. Pero nos han dicho aquí en el Parque Nacional de Aigüestortes que hay nieve. Pero bueno, intentaremos llegar y nos han dicho que en verdad llevamos buen calzado. Así que, pues mucha agua y nieve en el día de hoy. Con calor va bien. Sí, lo que no sabías es que aunque llevaras botas de montaña no te ibas a salvar de algún que otro resbalón. No como Darwin. Al hielo, Darwin. Muy bien. ¿Os acordáis de él, del primer capítulo, no? Muy bien, Darwin. Ahí. Y después de Darwin iba a ir yo y no con tan buen estilo. Poco después nos encontrábamos ya en la Estany Jonc. Y como lo oía crujir, no podía ir sin romper un poco el hielo. Y aquí, los locos del día. Y el lago, como veis, completamente helado. Así que poneros ropa de abrigo, unas buenas botas. Y mira, hay gente que lleva hasta el palo. Esto va muy bien, ¿eh?
Así que venid equipados. Pues sí, no como tú, que una chaqueta te hubiera ido bien. Bueno, corre como Heidi para calentarte. En este lago podréis parar para descansar y disfrutar de las bonitas vistas a la montaña y divisar rápidamente las aguas que caen del lago que hay más arriba, que es l'Estany Redó. Que va a ser nuestra próxima parada. Ey, pero para un momento, ¿a que eres uno de esos que está esperando a ver cuándo me doy la torta? Pues hoy no va a ser tu día. ¡Venga, vamos! Bueno, muy bonito el Estany Redó y nada, hemos hecho 7,5 kilómetros, un poco más, y vamos hacia abajo, que nos quedarán otros 7,5 hasta llegar al transporte, al taxi. Y voy a cortar aquí porque me he reparado dos veces en la cuesta, ya habéis visto cómo es el camino. Y nada, nos vemos abajo, ¿vale? Venga. No sin seguir disfrutando de estos paisajes. Hey, gafas fashion que llevo ahora, de aquí de mi cámara. Bueno, es imposible no volver a coger la cámara porque, como siempre digo, el camino de vuelta te da otro punto de vista y realmente muy bonito también. Muy bonita excursión y nada, nos dirigimos a coger el transporte hacia Boí y veremos a ver ¿cuántos kilómetros son en total? Si son los que nos han dicho. Y sí, nos dirigimos ya al transporte después de 15 kilómetros en nuestras piernas, no sin que Darwin beba su agua, que se la ha ganado, ¿no? Y sin que yo me maree con tanto bote en el taxi. Buenos días. Etapa número 4 con estas ovejitas que tengo aquí. Hoy vamos a hacer de Durro a Saraís, si no me equivoco, y nos marca el camino que tenemos 1 hora y media. No sé cuántos kilómetros son, pero dice eso, que tenemos 1 hora y media. Y nada, vamos a empezar desde, como os digo, desde este bonito pueblo, Durro. Pues sí, empezamos esta excursión desde el bonito Durro al pueblo abandonado de Saraís. Y pese a, como veis, aunque parezca una etapa prácticamente sobre la misma altura, debéis saber que hay algún tramo de subidas y bajadas un poco pronunciadas. Lo bueno es que iremos por la ruta de la fauna de Durro, donde nos vamos a encontrar a muchos tipos de animales, pero mejor no os lo cuento, ¿no? Y lo veis. ¡Venga, vamos! Oh.
Sí, y que sepáis que el peste a caca de vaca también os acompañará todo el camino. Muy bonita esta parte así de pinos, la verdad, aquí por la ruta de la fauna. Y nada, escuchando lo que yo creía que eran pájaros carpinteros, pero no. Y es muy bonito, la verdad, escuchar los animales, los pajarillos y ver todo esto a través de este sendero. Muy recomendable. Y la siguiente parte, cuando sales del bosque, te deja unas vistas increíbles a la Vall de Boí y a los Pirineos. Pero bueno, ya vamos llegando a Saraís y a ver, ¿qué pasa ahora? Dime. Y nada, hay que ponerse un buen calzado. Yo me he puesto ahí las de trekking y van perfectas porque el camino está un poco inclinado hacia abajo, como ya habéis visto. Y nada, pisad firme y hacia adelante. Bueno, y después del consejo, ahora sí que hemos llegado al pueblo abandonado de Saraís. Saraís es un pueblo de la comarca ribagursana que aparece citado por primera vez en el año 1070. Pese a tener mucha vida en la época medieval, siempre fue un pueblo sin caminos importantes y sin pista forestal para su acceso. En 1849 se menciona que era un pueblo con 9 casas, una iglesia dedicada a San Lorenzo y con un censo de 25 habitantes, hasta 1981, donde ya quedaban tan solo 4 vecinos. Algunos lugareños en mi visita me contaron que el abandono del pueblo se debe a que el manantial que daba vida a este pueblo frutal se secó y los habitantes dejaron estas casas a merced de la naturaleza. Sobre todo, si venís a este pueblo fantasma, te recomiendan que no toques las paredes y no toques nada, se te puede venir abajo. Así que, sé listo. Bueno, salimos de Saraís y tenemos que coger el mismo camino para llegar a Durro. Hemos intentado buscar otro camino circular o algo, pero nos desvía mucho. Así que vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes, a deshacerlo. Y de camino de vuelta me deleitaré con más vistas a la Vall de Boí, con la compañía de algún que otro águila, hasta encontrarme de nuevo con el bonito pueblo de Durro.
y como después de 13 kilómetros pues no hemos tenido suficiente, pues vamos a hacer el Camí de las Aiguas, que no lo pudimos hacer el otro día, y así que vamos a verlo, ¿no? Venga, ¡vamos! El Camí de l'Aigua es una ruta de 27 kilómetros que va desde Pont de Suert a Caldas de Boí. Aunque nosotros no haremos ni mucho menos esos 27 kilómetros, nosotros lo haremos desde Barruera. Como bien dice su nombre, por el Camí de l'Aigua siempre iremos acompañados del sonido del agua, siguiendo el curso del Noguera Tor. Y ya estamos en Caldas de Boí, donde nos recibe su agua. Y el balneario. Aquí podrás disfrutar de sus aguas termales y de las diferentes fuentes de agua con sabores. Bueno, yo me despido ya de este viaje por la Vall de Boí y Aigües Tortas, los Pirineos. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en otro viaje, ya sabéis, aquí en Miranda W Travels. ¿Adivinas mi próximo destino? Pues ya sabes, si lo adivinas, te llevo conmigo. Adiós. Y ahora sí. Si te perdiste la parte 1 de este reportaje, ahora es el momento de verlo. Venga, Travel Fans.